En este video vas a aprender a relajar la zona pectoral después de haber tenido un aumento de senos. Soy la doctora Alexandra Chaux, doctora de fisioterapia, y quiero responder una pregunta que me dejaron en YouTube. Nori dice: hace 2 meses me hice aumento de seno submuscular y uno de ellos está muy tenso, se pone rígido el músculo. ¿Qué tipo de ejercicios me aconsejas? Muchas gracias por tu pregunta. Y los ejercicios que vas a aprender hoy van a relajar la tensión muscular que se debe a espasmos musculares del cuerpo tratando de adaptarse al nuevo aumento. Te van a ayudar a mejorar tu postura y a que los movimientos de tus brazos sean más fáciles. Estos ejercicios se van a repetir de 5 a 10 veces y los puedes hacer todos los días. Vamos a calentar los hombros. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo vamos a llevar al frente. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a llevar uno atrás. 1, 2, 3, 4 y 5 hacia el frente. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a llevar los hombros hacia las orejas y los soltamos 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Los ejercicios que vas a hacer a continuación, lo único que vas a necesitar es una correa. Juntemos los codos contra el cuerpo. Puedes usar tu correa. Entonces, agarras tu correa, la dejas que quede sueltica y vas a llevar las manos hacia afuera y aprieta los hombros hacia atrás. 1, 2, aprieta atrás. 3, que se siente que se juntan los hombros atrás. Muy bien. Coges la correa, la vas a poner atrás. Vas a agarrarla con las manos en esta posición. ¿Ya? Así, mira. En esta posición quiero que te enfoques en contraer tu zona abdominal para que prevengas movimientos compensatorios. Relaja las rodillas. Suavemente, manteniendo tu abdomen contraído y con la mirada horizontal al frente, vas a llevar tus manos hacia atrás hasta que sientas que hay una tensión en tu zona pectoral. Suavemente bajas. Uno, otra vez, arriba. Cuando sientas esa tensión, vas a bajar los brazos despacio. Dos, arriba. Tres, cuatro, cinco. Cojas la correa al frente, que se forme un triángulo acá o un ángulo de 45 grados, con las manos mirando hacia abajo. Y vas a empezar a llevar los brazos hacia arriba hasta que sientas esa tensión en la zona pectoral. Dobla las rodillas un poquito, contrae tu zona abdominal. Suavemente bajas, muy despacio. Una. Dos. Desde otro ángulo. Tres, cuatro, y cinco.
El siguiente ejercicio va a ser arrodillada. Te arrodillas y vas a llevar un pie apoyado, va a quedar apoyado en el piso, mano apoyada en la rodilla. Tu otra mano que quede a la altura de tus ojos. Mano contra la rodilla, empuja. Que ese empuje ayude a rotar el tronco. Mantén mirando tu dedo. Suelta la mano que está en la rodilla y deja que tu cuerpo regrese a la zona inicial. Empuja, rota, suelta. 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 Muy bien. Hagámoslo en el otro lado. El pie apoyado en el suelo. La mano apoyada en la rodilla. Dedo al frente a la altura de los ojos. Empuja mano contra rodilla. Rota tronco. Suelta mano en rodilla. Deja que tu cuerpo se relaje. Empuja mano contra rodilla, rota tronco, deja que se relaje. Empuja mano en rodilla, rota tronco, suelta mano, deja que se relaje. Empuja mano en rodilla, rota tronco, deja que se relaje. Empuja mano en rodilla, rota tronco, deja que se relaje. Y una vez más, empuja mano en rodilla, rota tronco. Y relaja. Muy bien. Vas a buscar dónde poner tus manos. Ya puede ser el lavamanos o una mesa. Vas a empezar con tus manos firmes. Empiezas a caminar hacia atrás, manteniendo tu espalda recta y doblando a nivel de la cadera. Cuando ya sientas el estiramiento a nivel de tu espalda y en tu hombro, te quedas allí por 30 segundos. Baja la cabeza y relájala. Si sientes que puedes ir más, vas. Y en esta posición, mientras estás en esos 30 segundos, vas a tratar de llevar tu cadera hacia atrás más, para que estire. Listo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Va suavemente, dobla las rodillas un poco y empiezas a caminar hacia el frente y te incorporas a la posición de pie. Vas a cerrar los ojos, te puedes quedar de pie, vas a poner tus manos en tu abdomen. Cuando inhalas, llevas más oxígeno a tus tejidos y cuando exhalas, liberas tensión. Inhala, exhala una, inhala, exhala dos, largas exhalaciones, inhala, exhala tres, inhala, exhala cuatro, inhala, exhala, libera todas las tensiones acumuladas en tu cuerpo y tu zona pectoral. Abre tus ojos. Excelente trabajo. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana con más videos. Que tengas un precioso día. ¡Mua! Chao, chao.